Más que una campaña política en la que se va a decidir quiénes van a representar los intereses de los ciudadanos allá en San Lázaro, esta etapa de la vida pública en el territorio poblano comienza a tomar otro camino, por ejemplo, el del desquite largamente postergado. Y en efecto lo es. De un lado, están quienes se han sentido agraviados por la llegada de este gobierno panista encabezado por Rafael Moreno Valle y su muy particular forma de ejercer el poder. Del otro lado están quienes se siguen siendo beneficiados de este mismo régimen, personajes como Euquid Castañón y todo lo que él representa. También está Mario Rincón González, que regresó a pedir el voto al Distrito Federal de Tepeaca, no obstante haber sido prácticamente de todo en este gobierno. El desenlace lo vamos a conocer en muy pocas semanas.